que van a contraer el santo matrimonio, para que lo bendiga, para que lo conceda vivir en unidad de Dios. Para celebrar, hacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadece, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Dios garantice con su sello y con su gracia la voluntad de ustedes de contraer el matrimonio cristiano por la iglesia. No se os da. Vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, es decir, libre y voluntariamente. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. ¿Están decididos? Sí, estamos decididos. Sí, estamos decididos. Ya que desean contraer el matrimonio con sus manos, mírese el uno al otro. ¿Esa mirada una vez en la vida? Muchas veces. Pues esta mirada es totalmente diferente. Es una mirada que se van caminando, pero que van caminando en el centro. Y van ahora a hacer su consentimiento. Yo le quiero a ti, como disposición. Y entrego a ti. Y con él ser testigo. De la prosperidad, de la felicidad, de la salud y de la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo lo hice, te quiero con mi esposo y le entrego a ti. Confirme con su bondad este consentimiento suyo.
Señor, bendice estos anillos que van a enterarse uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Él le pone el anillo a ella primero. ¿Qué le dice? Thank you.
Thank you.
cuando le preguntaba dónde vivía, le daba instrucciones para que nunca llegara a la casa. A pesar de esto, su amor prosperó y se casaron civilmente en junio de 1993. Algunos decían que no duraría ni no duraría ni 3 meses, porque ambos tenían un carácter fuerte, mejor dicho, temperamento apasionado. Pero el amor siempre superará cualquier obstáculo. Lisette siempre ha sido afortunada de contar con el cariño y respeto de los hijos de Oscar, Tania y Carmen. Y 2 años después de casarse, la familia creció con la llegada de Cristian Albert, quien fue amado y cuidado por sus hermanos desde el mundo. Han pasado muchos años y durante todo este tiempo, Lisette y Oscar han estado esperando con paciencia y fe la bendición del Padre Celestial para sentir que sus vidas están en perfecto orden. Hoy esa bendición finalmente llegó. Así que levantemos.